Pasar nadie, no pasa nadie. Está todo cortado, señor. 219, 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
Jorge, ¿cómo te va? Bien, don Gato. ¿Qué andas buscando? Sí, el tío Lacho, si no le puede guardar el caballo unos días en su casa. Y decime vos, ¿por qué no lo puede tener él en su casa? Y dice que aquí va a estar más seguro que en la costa. No va a poder estar cuidándolo todo el tiempo. Y que apenas uno se descuida, ahí lo matan. ¿Tu papá tampoco puede tenerlo? Parece que no. En casa ya somos muchos. Ahí está, afuera. Ya lo trajiste. Anoche encontraron otro caballo muerto. Lo habían tirado al río y lo descubrieron por casualidad porque se enredó en unas ramas. Lo cortajearon todo. Lo que hace el asesino de caballos es de pura maldad. Mañana a la mañana le vengo a traer pasto para que coma. Chao, don Gato. Mañana vuelvo. Hola. Hola. Calor, ¿eh? Aquí llegó el cartero. El otro día en la región salió una carta de un grupo de vecinos de acá. Que piden que instalen una oficina de correos en el pueblo.
Creo que eso fue lo último que me trajeron a firmar. En los últimos tiempos pasaron con un papel para que firme, para que instalen una losa acá en la esquina, para que prolongue la línea de colectivo hasta la escuela, para que pase el recolector de residuos, para que terminen el techo de la capilla, para que prolongue las líneas telefónicas, para que instalen una calecita aquí en la esquina, para que pongan bañaderas en todas las casas. Con el correo no es lo mismo. En una de esas se cansan y lo ponen. Ojo, que entonces no vas a tener una buena excusa para decirle a tu marido venir a verme. ¿Cómo anda Héctor? Bien. ¿Los chicos? Bien. Che, tu hermano te manda libros cada vez más chanchos. No sé cómo los dejan entrar. Con el correo de Francia supongo que no hay problemas, pero acá no es lo mismo. Supongo que no me vas a denunciar. Podrías decirle a Pichón que tenga un poco de cuidado. A él no le puede pasar nada, pero podría pensar un poco en los demás. Me parece que no le voy a decir eso. Sería como decirle que en este país no se puede vivir. Acá se puede vivir, pero no hay que andar regalándose. La semana que viene Héctor y los chicos se van a Mar del Plata. Yo me quedo porque tengo que atender el negocio. Así que nos vamos a poder ver más seguido. Claro. Hace mucho calor. Voy a preparar algo de comer. Bueno. Thank you.
Casi me caigo en la esquina de casa. Las sandalias se me quedaron pegadas al piso y yo casi sigo de largo. Acá se respira un poco más. Pensar que hay gente del pueblo que quiere pavimentar la calle principal. Están locos. Hablando de locos, cuando venía para acá lo vi a Tomatis. Parecía medio borracho. Cuando le dije, casi se vino conmigo. Pero por suerte se acordó que tenía algo que hacer. Dice que viene a la tardecita y que lo esperes con un asado. Que él trae vino. Hace meses que no lo veo a Tomatis. Debe ser porque ahora se hacen menos asados que antes. Está más gordo que nunca. Y más charlatán que nunca. Estaba en la puerta del diario y parecía que era el dueño. Gracias.
En una sola tira, más bien gordo. La mejor época. Para Italia es la mejor época. Pero, che, gato, no puede ser. Hace como 10 años que no nos vemos. Unos meses nomás, unos meses. Qué exagerado. Lo que pasa es que el gato y yo nos queremos tanto que es como si hubieran sido o hubiesen sido 10 años. El gato Garay. Un poco salvaje, pero buena persona. Hola, Estela. Hola. Guarda la carne y vuelvo. La Pocha tuvo una nena. Le pusieron de nombre Victoria. Debe ser la única Victoria que tuvo la Pocha. Pobre, con la mala suerte que tiene. Y para colmo se separó de Oscar y se fue a casar con Lucho. Mira, si lo encontró es que se lo buscó. Esas tipas buenas, maravillosas. ¿Se casan con tipos que son unos mafiosos? Carlos, ¿qué estamos festejando para que traigas una botella como esta? Aquí estamos festejando el reencuentro de dos entrañables amigos que las circunstancias han impedido durante mucho tiempo. Pasemos a las cosas serias. Thank you.
Por los siglos que hace que nos conocemos. Años no más, años. Sería una antología de poetas del litoral. Un problema es el título. Pensé en ponerle Paranatelon, o si no, Paranatellers. También pensé en Paranaso, pero sería una exageración. ¿Vos estás seguro que ese pirata del librero va a publicarlo? Mira, la selección tiene que estar lista dentro de unos 10 días. Ahora ese editor con la guita que sacó anotando dos veces el mismo libro en la cuenta de los clientes. No le voy a permitir que hable así de mi editor. La antología podría organizarse en secciones temáticas más que cronológicas. Por ejemplo, sección 1, agua, o el agua. Podría también haber una sección perro, o perros, aunque solo estuviera el poema de Juan L. sobre Prestes. También podría haber una sección sobre los pescados, otra sobre la isla. También podría haber una sección sobre los caballos. ¿Y vos que sos tan buen periodista? ¿Sabes algo del asunto de los asesinatos de caballos? Yo no sé nada. En realidad es el sacrificio
No el asesinato, el sacrificio de caballos. Eso forma parte de las prácticas religiosas de los indios que vivían en estas tierras. Pero por acá indios ya no hay más. Los indios no estarán más, pero sus costumbres subsisten. Ese asunto del sacrificio estaba relacionado con el hecho de que el caballo había sido introducido por los españoles, que eran los enemigos de los indios. Y eso no hay que olvidarlo. Pero todo lo que vos decís no tiene nada que ver con que anda suelto un tipo que anda matando caballos. En una de esas tiene que ver. Además, hay una cuestión. No todos los caballos que desaparecieron en estos meses fueron asesinados. Muchos pueden haberse ido a otras regiones. Hay que estar seguro de lo que se dice cuando se hace una acusación tan grave. Che, gato, un día podrías decidirte y limpiar un poco el jardín. El patio. Esto no es un jardín, es un patio. Lo que pasa es que... Lo que me parece... es que la cuestión es que... el espacio es como un objeto infinito. No empieza en ninguna parte y cada uno de sus puntos son equivalentes. Por ejemplo, si yo empiezo a limpiar el patio en un punto determinado, yo dejo de limpiar el espacio infinito que está detrás de ese punto. Y por otra parte, yo tengo que limpiar también el espacio infinito que está delante de ese punto. Lo que evidentemente un simple mortal como yo no puede llegar a hacer. Estoy condenado a dejar con pasto el espacio infinito que está delante y detrás del punto que estoy dejando sin yuyos. Por eso yo no me decido nunca a sacar los yuyos del patio. ¡Ay, qué vivo! Lo que pasa es que sos un haragán. Haraganes son los otros. Los que se paran en la simple apariencia de las cosas. Los que solo ven lo que hay bajo sus narices. Por ejemplo, con la cuestión de los caballos, del asesino de caballos. Hay algo sagrado en lo del asesino de caballos. El sacrificio es para pedir perdón.
siempre es para pedir perdón. La cuestión es si nosotros merecemos ser perdonados. Hemos pecado por soberbia y ahora tenemos que pagar el precio. Y tenemos que arrastrarnos pidiendo perdón. Che, me parece que no es para tanto. Por aquí anda un loco suelto que anda cuchillando caballos. Uno hasta podría empezar a pensar que son más de uno. La gente no entiende nada. Hay que rascar la superficie de las cosas. Además, un caballo muerto, ¿qué importancia tiene? Lo que hay que ver es el destino de la sociedad en su conjunto. Puede ser que yo no entienda nada, pero también puede ser que estés exagerando y que no sea para tanto. Che, no van a ponerse a pelear ahora, con lo bien que lo veníamos pasando. Bueno, yo me voy. Carlos, si querés que te lleve a la ciudad, termina tu perorata y vení. Sí, gato, hay que organizar otro asado prontito. Hay que invitarlo a Roberto y a Juan. Bueno, mañana pasado paso por el día. ¿Eh? Sí, vamos. Supongo que ahora entendés por qué no se hacen asados más seguido. Este Tomate está cada día más loco. ¿Lo viste cuando se puso a hablar del asesino de caballos? Parecía como si estuviera ocultando algo. Además, no sé para qué la trajo Estela. Parecía un espantapájaro como estaba vestida. Además, estoy segura que ya ni se acuestan. ¿Vos te vas a quedar? Mira, no le dije nada a Héctor, pero total a esta altura él ya sabe. Pero tampoco hay que exagerar. Parece como si quisieras torearlo a tu marido. Yo me quedo. Yo no lo hago para joderlo a Héctor. Pero tampoco voy a andar comportándome como una chiquilina pidiéndole permiso al marido para quedarme a dormir en la casa de una amiga.
Fidela, traiga. ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Te digo que no pasó nada. ¿Y estuviste una hora en la ventana para ver que no pasaba nada? ¿Qué querés que te diga qué pasó? Pasó lo que pasó. Thank you.
Buen día, cuarto de bizcochitos. ¿Algo más? ¿Cuánto es? 1.50. Gracias. Buen día. Buen día. Hola. ¿Va a llover? No, todavía no. Va a llover. Me voy con vos a Santa Fe. El Citroën no quiere arrancar. Mirá que me voy enseguida, ¿eh? No quiero que me agarre la lluvia. Thank you.
Hasta venir a Rincón ahora se hace difícil. Por supuesto que no voy a dejar de venir. Solo va a haber que esperar unos días. Después todo va a volver a la normalidad. Si hay alguna carta, se la doy a mi cuñada. Me olvidé el espejito en el baño. Bueno, no importa. Si pasás y te acordás, tráemelo. Bueno. Y si lo ves a Tomatis, pregúntale si estaba borracho o si sigue pensando todas esas tonterías que dijo anoche. Bueno, se lo voy a preguntar. Pasado paso por el negocio. Bueno.